Ustedes nos dicen cuando empecemos, chicos, de video. Listo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo día de la semana de Alientos y Cuerdas. El día de hoy presentamos un trío de jazz y vamos a hacer un homenaje a este gran, gran contrabajista que se llama Charles Mingus, que de hecho vivió sus últimos días aquí en Cuernavaca. Se vino a vivir por acá y su legado en cuanto a composición y en cuanto a músicos que dejó es muy muy grande, ¿no? Entonces les agradecemos muchísimo en nombre de la Universidad de la Música G. Martel. Quiero dar muchas gracias a todos los que participamos en esto, todo el área de audio, todo el área de video, de streaming, el área de marketing, y pues a toda la escuela, a nuestra administración, a Gabriel y a todos los maestros que forman parte de esta gran y increíble comunidad. Y esto es precisamente para ustedes, los alumnos. Y pues empezamos con un tema que se llama Nostalgia in Times Square de Charles Mingus. Muchas gracias y muy buen día. Thank you.
pieza que se llama Jelly Roll. Jelly Roll era una leyenda, Jelly Roll Morton. Él decía que había inventado el jazz, ¿no? De hecho, ¿no? Él dice que él fue el que inventó el jazz. Entonces, esta pieza se la hace Charles Mingus a Jelly Roll Morton y pues muy con el estilo, digamos, pre-estilo Nueva Orleans. Esta pieza se llama Jelly Roll de Charles Mingus. Gracias.
gracias. Gabriel Mengio en el contrabajo. Esta pieza se llama Better Get Hit in Your Soul. No sé cómo traducirla, así como mejor que te golpeen en el alma, ¿no? Algo así. Better Get Hit in Your Soul. Charles Mingus. Thank you.
realmente Mingus es una persona enigmática, ¿no? Es un genio, pero un genio trabajador, ¿saben? Es un genio que se dedica a escribir y escribir y escribir, orquestar, y sobre todo ejercer su cualidad como artista y su cualidad como persona y como músico, ¿no? Y pues a la par va rindiendo homenaje a otros músicos, en este caso como Jelly Roll. Ahora va a ser una pieza que se llama Goodbye Pork Pie Hat, y el Pork Pie Hat era un sombrerito como de pie, ¿no?, que usaba mucho un gran saxofonista que se llamaba Lester Young, que le decían el presidente, The Press. Él era, bueno, nunca lo quisieron oficializar, pero pues era el gran amor de Billie Holiday, ¿no? Entonces, pues cuando muere él, de hecho antes de que muriera Lester, él ya no podía tocar, pero aún así seguía viviendo en la calle 52 en Nueva York, que era como el epicentro de todo lo que pasaba en el jazz. Y decía que él no se podía alejar del jazz, ¿no? Aunque no pudiera estar tocando, necesitaba olerlo, estar cerca, estar en la onda, ¿no? Entonces, pues esta pieza se la hace exactamente Mingus a Lester Young, se llama Goodbye Pork Pie Hat. Perdón, es que se me fue la red. Sí, no puedo leer. La habilidad del maestro de poder transportar para que vea que sí es importante. ¿Se va la luz? Pongan la atención a su rock school state. Thank you.
siguiente pieza, les digo que realmente estamos hablando de 50, 60, de los 60. La siguiente pieza, esta siguiente pieza se dio en esta lucha tan grande que hubo por los derechos civiles en Estados Unidos, básicamente las minorías, en este caso la negra, ¿no? Y entonces pues hubo un incidente en el cual un gobernador que se llamaba, o sea, apellidaba Faubus, negó la entrada a pues a gente de color a la universidad y a todo tipo de escuela, de hecho, ¿no? Y el incidente se lleva a cabo en una primaria, secundaria, en donde se metieron unos niños a la escuela, pero el problema es que no los dejaron salir, ¿no? No los dejaron salir y pues toda la, pues la segregación racial cayó encima de ellos, ¿no? Y pues Charles Mingus hace esta canción que se llama, esta pieza que se llama Fábulas de Fabus, como la locura de este cuate, y de hecho lo graba en Emi Capitol, ¿no? Y la disquera le dice, oye, brother, está la pieza increíble, pero no puedes salir con la letra, porque la letra está muy ofensiva, ¿no? Entonces, pues, Mingus se enoja y pues saca la pieza, pero creo que en otra disquera ya finalmente, ¿no? Entonces, esta pieza se llama Las Fábulas de Fabus, Fabus o Fabus. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias. Esta pieza se llamó Las fábulas de Fabus. Como ven, realmente improvisar en Mingus no nada más es así como ay, vete con la forma, ¿no? Sino que tiene concepto. Realmente cada parte en la que te permite improvisar es como describir un paisaje. Y eso es algo que es muy bello, ¿no? La siguiente pieza se llama Pithecanthropus Erectus. Thank you.
Safe. Safe o Google. Muchas gracias, muchas gracias. Huitzilin Sánchez en el piano. Gabriel Blengio en el contrabajo. Mi nombre es Damián Portugal, el saxofón. Nos vamos a despedir con una pieza que se llama Self-Portrait in Three Colors. Miren, toda esta alusión a la pintura, ¿no? No era casualidad, realmente en esa época había una ebullición en Nueva York tan grande que, por ejemplo, Joan Miró, el pintor catalán, vivió un muy buen rato con Duke Ellington, ¿no? Y transformó su manera de ver el arte y la música, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de dejar que nos impacte, debemos dejar que nos impacte la vida entera para poderla reciclar en nuestras propias emociones, ¿no? Entonces, pues aquí lo que van a poder ver es que básicamente es muy impresionista todo esto que hace Mingus, ¿no? Entonces nos despedimos con esta pieza que se llama Self-Portrait in Three Colors, como autorretrato en tres colores. Thank you.
Sánchez en el piano, mi nombre es Daniel Portugal, y los invitamos que en la tarde va a tocar la banda de ska latinoamericano a las 6 y va a tocar la big band también a las 6:30. Mañana va a estar el quinteto de jazz de Gabriel Martel. El viernes va a estar Giovanna Henchi con su proyecto de cuerdas y tocando algo de Dave Matthews, me parece, con cuerdas, muy bonito. Y luego vamos a tener un grupo invitado que se llama Chicles de Mora. El sábado es el concierto de nuestros alumnos, lo más importante que tenemos en la escuela. Así es que pues muchísimas gracias y pues esperamos verlos pronto por acá. Gabriel, Huitzilín y yo, Damián, les damos las gracias. Muchas gracias a los de audio, video y todo streaming. Gracias, gracias.